Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les voy a estar mostrando cómo hago colgantes para el móvil. De estos que se están viendo un montón por Pinterest y por Instagram y están un poquito caros, he de decir. Entonces dije, ya está, los hago yo, que uno, es fácil, dos, me va a salir más barato y tres, también puedo regalar y hacer para los demás. Entonces fui al chino y compré un montón de tipos de cuentas, creo que se llama en español, creo, no estoy muy segura. Fui al chino y compré, por ejemplo, estas más grandecitas, o estas un poquito medianas, de colores. Estas son las típicas que, bueno, mi mamá me solía hacer como una trencita de estas cositas acá, me encantaba. Entonces, compré estas, también compré distintos tipos de perlitas, estas que son como más redonditas y estas que son como más alargadas. También compré dos tipos de letras distintas para agregarle algunas iniciales, algunas letras o palabras. Y después ya compré las típicas. Compré unas como blancas, pero no son blancas, son como perla. O sea, color como un color muy lindo de blanco. Estas y dos paquetitos de estas que son como muchos colores juntos, que me gustó mucho incluso hacer como un colgante de todos estos colores. Y por último compré estos corazoncitos que vi, me parecieron un poco grandes, pero bueno, no había otro tamaño, pero también había estrellitas o círculos, entonces está bueno como agregarle cositas distintas. Y después también compré esto de acá, esta cuerda, que no tiene que ser elástica, creo, en mi opinión, tipo si lo querés hacer elástico, buenísimo, pero yo compré esta, que no sé la, ¿cómo se llama? La medida, porque tienen medida las cuerdas. Esta no sé muy bien, pero es finita y había de varios colores. Este era el color como un poco más normal que había, porque había tipo amarillo, naranja. Entonces no había ni blanco, que me hubiese gustado blanco, pero no había ni negro o un gris. Lo último que necesitamos son unas tijeras. Entonces lo primero que hice fue medir la cuerda. Hice dos tipos distintos, unos cortos y otros más largos. Entonces para el corto más o menos medía 50 centímetros, lo medí con mi mano, porque mi mano mide 20 centímetros, entonces es muy fácil medir las cosas. Entonces más o menos eran como 50 centímetros y para el largo medía 80 centímetros. Entonces una vez que tenés la longitud que vos quieras, lo que haces es, bueno, cortarlo, obvio, y después agarrás los dos extremos, los unís y abajo te va a quedar como lo que viene siendo esto que no se va a ver, eso, bueno, como un loop, y haces un nudo para que te quede algo así. Entonces, una vez que tenemos el nudo hecho, lo que hacemos es poner las cuentas que queramos en cada uno de los extremos. Colgante que hice fue este de acá, que me encanta, es una medida corta, entonces de unos 50 centímetros. Hice mitad y mitad, hice mitad perlas y mitad cuentas de estas de colores, las típicas que mi mamá me ponía acá, esas. Y así me quedó el primero y me encanta porque es súper colorido, ideal para verano. Después hice este de acá, que es la medida larga, de unos 80 centímetros más o menos. Y lo hice todas con estas cuentecitas, las blancas, pero blanca no blanca, blanca, blanca perla. Y este azulito verdecito súper lindo. Y le quería agregar una palabra y puse My Bestie. Entonces este lo hice para My Bestie. Entonces este me encantó. Súper también de verano con estos colores. Y después se me ocurrió poner en Instagram, estaba haciendo estos colgantes para los móviles, que quien quisiera que me lo dijera y que yo se lo hacía y se lo regalaba. Pero puse como que me lo dijeran máximo en 10 minutos, porque tenía miedo como que muchas personas me escribieran queriendo estos colgantes y que o no tuviera tiempo o no tuviera suficientes cuentas de estas. Y muchas personas me escribieron, ya hice algunos, todavía me quedan varios por hacer porque todavía tengo bastantes cuentas que me sobran. Entonces hice este, que me encantó cómo quedó, es para una de mis amigas y este no es ni largo ni corto, es mediano, porque, o sea, mi intención era hacerlo largo, pero después como que terminé de hacerlo, le hice el nudo y no me quedó tan largo y tampoco me quedó corto, pero la verdad es que la medida me gustó. Bueno, así me quedó este de acá.
Después también me pidieron uno corto con perlitas, con una palabra acá escrita de colores que me gustó mucho y cuentas de colores del otro lado, o sea, la otra mitad con un corazoncito amarillo. Y me gustó mucho, súper de verano, me encanta. También hice este que me pidieron uno corto, así como de muchos colores, de este tipo de cuentas, y me gustó mucho cómo quedó. También me pidieron que escriba una palabra acá. Y no sé, me encanta, es súper tipo ideal para verano. Así que todos estos estuve haciendo ahora y voy a continuar haciendo, pero les quería mostrar cómo queda uno puesto. Entonces, tienen que tener una funda porque si no, hoy en día los móviles no tienen para poner una decoración o lo que quieras. Entonces, tenés que tener una funda cualquiera y no hace falta que tenga un agujero tipo especial para esto. Entonces, el típico agujero, no sé si se va a ver, ese de ahí, ¿ven? El típico creo que es de, bueno, en el iPhone es como para subir y bajar este botoncito. Bueno, ahí se puede meter y se mete simplemente metiendo este lado de la cuerda por el agujero. Y una vez que lo hayas pasado, tenés que pasar toda la cuerda, o sea, todo el colgante por ese agujero. No lo estoy explicando muy bien, ¿no? A ver. Y ¡tará! Y así queda, ¿ven? Entonces, sujeta el móvil. Yo no es como que lo voy a llevar a todos lados así, porque es verdad, ¿ven? Que tipo cuando me pongo de pie, como que se levanta un poco, pero es verdad que es bastante fuerte. También vi que se puede poner, igual que lo puse acá, pero acá abajo, en uno de los agujeros que tengas en la funda, acá abajo. Y bueno, así me quedaron los colgantes, que en realidad son para decoración, para decorar un poco el móvil, cuando te sacas una foto queda lindo. Entonces, bueno, yo ya les iré regalando a mis amigas los colgantes que me pidieron. Ahora seguiré haciendo más, pero espero que lo puedan hacer en sus casas. También se pueden juntar con sus amigas o con sus hermanas y hacerlo juntas, porque es algo súper divertido y bastante, bastante fácil. Y también pueden eso hacer de más para regalárselo a sus amigos o a quien quieran. Entonces, nada, yo ya me voy a ir a la playa con esto. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.